Esta es la tapadera. Me dio trabajo porque fue difícil pegarla al metal, pero bueno, al final lo conseguí. No le tenía que haber puesto estas mariposas y estas florecitas porque solo se me mueven los brillitos, lo otro no se mueve, pero bueno, la próxima saldrá mejor. Pero me gustó el resultado. Y así quedó la lata por dentro. Lo mismo, una lata de mejillones. Y me gusta para guardar cositas. Bueno, pues ahora aquí ya lo explico. Como no me dio tiempo a hacer la otra vez, hice esta. Como tampoco me daba tiempo a pintar, la forré con cartulina azul. Aquí arriba le tenía que haber hecho un boquete. ¿Veis el punto? No me dio tiempo tampoco porque en una hora no da tiempo a hacer tantas cosas. Pero bueno, pinté estos cartón, lo pinté. El sol ya lo había hecho unos días antes. Y lo que le hice es con este stencil de la colección Fortune, con eso blanco, y después le puse para que ilumine en la oscuridad, y este fue el resultado final.